llamo Lino Portela y soy periodista. Conocí a Leiva hace 10 años, cuando todavía con pereza, y para un reportaje les propuse hacerse una foto con Andy y Lucas. Hoy se me siguen ocurriendo tonterías de este tipo, pero esta propuesta es más interesante. Un viaje donde Leiva componga una canción de su nuevo disco. Era la luz del sol, no era mi fantasía. Eran los cuervos negros y la policía. No había sensación. Ser testigos del proceso creativo de uno de los músicos españoles más importantes. De Madrid al Náutico, en Ogrove, Galicia. Un lugar mágico que se ha convertido en epicentro musical de la zona. Pero esto es algo más. Un viaje donde dos amigos comparten risas, amores y música. Las cosas importantes de la vida. No me dejas pasar, te puedo lastimar. No confíes en mi interior, soy un depredador. Tengo miedo. Pensar que te tengo miedo. Hola. Leiva. Buenos días. ¿Cómo estás? Soy Lino. ¿Cómo estáis? Bien, entrando en tu barrio ya. Genial, pues nos vemos en un pispas. Yo estoy cogiendo la furgoneta, cargando las maletas, que no he dormido en casa. Luego os cuento porque es una historia larga. Bueno. Nos vemos en unos minutitos. Bueno, estás preparado, ¿no? Para la aventura, ¿no? Ya casi. Ready to rock. Bueno, ¿todo bien, no? Todo en orden, tío. Joder, qué bien. Muy bien, con un calendario monstruoso, pero... Recién llegué. Oye, vamos a cerrar esto, ¿no? Que si no vamos como si fuésemos Miami Vice. Pues muy bien todo, mucho, mucho trajín, pero afortunadamente, muy bien. Recién llegado a Argentina. Sí, recién, ¿no? Llegado a Argentina y... Recién llegado a Argentina y te lío. Y me enredas. Sí, vamos, tengo 2 días libres antes de empezar a ensayar y a grabar y... Pues vamos al ataque. Venga, pues vámonos al Náutico. ¿Vamos hacia Galicia? Un lugar maravilloso, sí. Está muy guapo. ¿Qué te has hecho en Argentina, macho? Pues nada bueno, ¿eh? Nada bueno, ¿no? Nada bueno, tío. Bueno, vamos hacia Galicia, Náutico. Galicia. Para empezar, tenemos que salir a la Meda de Osuna. Sí, a la izquierda, sí. Aquí es donde... ¿Llevas toda la vida aquí, tú? Sí, yo nací en Vallecas y nos vinimos cuando yo tenía un año aquí a la Meda de Osuna, en el año 81. ¿Y sigue habiendo rollo musiquero aquí en la Alameda? Sí, claro, es que es un barrio... ¿Pero salen grupos nuevos o no? Porque... Sí. Quiero decir, estaba los Buenas Noches Rose, sí, vosotros... Yogurdéis. Yogurdéis. Estaba un grupo que se llamaba La Caseta del Perro también, que fue bastante mítico. Cuidado aquí, que este ceda es letal. Tira. Llamando es plan, ¿no? Que no os pase nada, ¿no? Tienes un disco que grabar, chato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Me quejo. Con 1000 trabajos. Te has enredado en esto, ¿no? Me he enredado en esto. Yo, como no tengo nada que hacer casi, me enredan con esto. Y han elegido al periodista más guapo del panorama musical. Pero bueno, tú subes la media, perraco. No se te ha pegado acento argentino todavía, no te ha dado tiempo, ¿no? No, la verdad que ha sido un viaje muy intenso porque hemos estado 20 días allí y hemos hecho 6 shows. Estuvimos... ¿El disco ha salido allí o no? El disco ha salido allí hace un mes o por ahí y la verdad es que la última vez que fuimos fue hace 2 años, fue con Pereza, con Aviones. Sí. Y tocamos en La Bombonera con Joaquín Sabina. Ah, ¿verdad? Que hiciste de telonero, en el estadio, ¿no?, de Boca Juniors, sí, que había 65.000 personas. ¿Y cómo presentó? Salió, ¿mis amigos? Salió por la tarde, o sea, quiero decir, joder, que es un artista, vas a telonear a Joaquín a La Bombonera y cuando tienes un show grande, la verdad que mola mantener el misterio hasta que tú sales.
una cosa que está bien. Claro. Y él... O sea, no, a nadie se lo, no, no, él lo tenía claro que no salía a presentar. Salió y dijo, esta es la mejor banda de rock and roll que hay en España, la banda que me hubiera gustado tener cuando tenía 17 años. Espero que traten con el mismo amor a estos chicos con el que me vais a tratar a mí. Os dejo con mi banda favorita. Y digo, sí, claro, te deja la alfombra roja así, extendida. Se movía la bombonera. O sea, esto que dicen los jugadores de fútbol que ocurre en la bombonera, se movía, o sea... Y la verdad que ha sido alucinante. Hemos hecho 6 shows, los 6 llenos, sold out, gente fuera en todos los sitios. Muy bien, muy, muy increíble. ¿Y qué vida hacíais allí? Pues ahí... Hombre, era machete, ¿no? Era... Hombre, yo he currado mucho. He trabajado un montón, ¿eh? Yo de hacer mucha promoción. La mejor que he hecho a nivel de prensa, cuando íbamos al principio, no, nadie sabía quiénes éramos. Entonces ahora, pues... Ya empiezan a conocer, claro, ¿saben? Ya, las preguntas no son las básicas del principio, ¿no? Luego, pues, profundizan mucho, son muy musiqueros los tíos y te hacen unas entrevistas muy interesantes, muy... Te hablan de cosas del disco que no es, yo no estoy acostumbrado a que me hagan entrevistas. En España no te hacen esas entrevistas. En España hay muchas entrevistas y muchos periodistas interesantes, pero el grueso... Hostia, el grueso es lo que tú le das en la hoja de promo. Claro. Y luego están los chorras, como yo. Y luego están los que hablan de cacaculo, pedopis. Y de pechos. De todas formas, la crítica de España, la crítica musical ahora, no hay prácticamente. No hay. Primero, no hay medios para publicarla. No hay. O sea, sí, no desde que desapareció el Tentaciones, el EP3, ¿dónde, sí, ¿qué sitio lees la crítica? Esa era la crítica que más ilusión a los músicos nos hacía. Claro, el EP3, el que luego fue el EP3, o sea... Es verdad, lo que pasa es que, joder, hay un punto con lo de las críticas que... Es delicado. Las críticas destructivas... Es delicado entenderlas. Y las críticas constructivas las entiendes cuando pasa el tiempo. Hay que estar muy ordenado mentalmente para que te revienten un disco que acabas de sacar, que llevas 2 años escribiendo, y encajarlo con cordura, ¿sabes? Y quedarte con la parte buena. ¿Vosotros os reventaron un poco los Aviones? No, tío, no fue un reventón. No, no, al revés. Yo creo que Aviones es el disco mejor tratado de Pereza. Lo que pasa es que... ¿Esto qué es? iPhone de Lino Portela. ¿Hola? Buenos días. Hola. Soy Mayor, le llamo de telefonía móvil. Hola, ¿qué tal? Soy una de esas líneas que estamos llamando, ¿verdad? Sí, yo soy. Bueno, nosotros estamos llamando porque le interesa que le hagamos una muy buena oferta para su línea de móvil o de ADSL. Pues es que me pillas en mal. Me pillas en mal momento ahora. Bueno, ¿pero qué ofreces? No, pero. Es que voy con Leiva en el coche. ¿Sabes el músico ese de Leiva? ¿Te suena? Sí. El de Pereza. Pues sí. ¿Y te gusta o no? Le interesa. Le interesa. Bueno, ¿le interesa que le haga la oferta? Sí, por favor. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, por favor, cuéntanos qué tienes. Ha sido hablar tú, macho, y hasta luego, tío. Los malos momentos de hoy, las emociones salvajes, semáforo. Bueno, ¿vas a componer una canción o qué? Este es el viaje que nos estamos enrollando aquí. Sí, bueno, tengo un tema arrancando y tengo el principio y me gustaría terminarlo en el viaje, sí. ¿Cómo se llama? No lo sé, yo creo que se llama Fuera en la ciudad. Y estoy tratando de terminarlo y me gusta cómo empieza, porque al final una canción te la da el primer verso. O sea, si no se le arranque la entradilla. Si tienes que tener un primer verso para tirar. Si no tienes un primer verso, aunque tengas un estribillo, fíjate, la gente dice, no, el estribillo, si tienes un estribillo lo tienes hecho. No, no, no. Para mí, si no tienes un primer verso donde tirar, es difícil. No sé cómo será cuando no disparas. Impacto brutal, como si nada. Y me gusta cómo arranca, me gusta cómo empieza y me gustaría terminarla porque la veo dentro del disco, por lo menos la concibo dentro del disco. Luego ahora a ver si lo que termino es un churro. Cada vez que me lo pides vuelco, cada vez que escupes la... ¿Cuánto tiempo va a llevarnos reponer?
olvidarnos de los golpes y seguir disimulando que aún no me conoces. ¿Te acuerdas de la vez que nos conocimos tú y yo? No me acuerdo. Con el primer disco vuestro, no el primero, el segundo de Pereza. ¿Algo para cantar? Algo para cantar, para Rolling Stone. Hubo un momento que salíamos todo el rato en Rolling Stone. Rolling Stone salíais todos los días. Todos los días, tío. Era un momento que todas las... La escena de, bueno, pues Quique, Soel, Iván, todos decíamos estos amarillistas cabrones. Bueno, pero ¿la leíais o no la leíais? La devorabais. Hombre, estábamos siempre... No, lo que pasa es que, hombre, ves, siempre salía. Los músicos también tenéis una cosa que es como, nos interesa saber cuando Neil Young, cómo compuso el Harvest, ¿no? Nos mola saber eso, ¿no? Si estaba bien, si estaba mal. ¿Cómo estaba Keith Richards cuando grabó Exile on Main Street? Sí, sí, sí. Yo me lo sé a todo. Nosotros no da igual lector, en el fondo con quién os acostáis y quién no, con quién no os acostáis, pero me interesa saber cómo estás tú cuando compones este disco. Hombre, a mí me gusta, yo devoro toda la parte musical freak de cómo se grabaron los discos y todo. Claro. Es la parte que más me gusta, pero... Vale, que luego hacía mucho interesa mucho... Sí. Me interesa mucho también la vida y, claro, Keith Richards en los Stones en Marruecos, sí, con Anita... Y, pero sí, tienes que reconocer ante las cámaras que yo entiendo lo que tú dices y tienes toda la razón, pero... Éramos un poco cabrones. Erais un poco brasas con lo extra musical. Pero sí, también era una cosa... se creó un movimiento guapo de grupos en ese momento, ¿verdad? Es que necesitaría reivindicar los 7-8 grupos que estabais en España haciendo cosas interesantes. Estabais tú, Iván Ferreiro, Quique... Soel. Amaral. Y que os juntabais además y os ibais a hacer cosas y os emborrachabais y componíais. Sí, o sea, grabábamos juntos. Que no era solamente grabar y ver de vez en cuando para tomar copas, sino hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Con Quique grabasteis una especie de documental como muy chulo, ¿no? Que creo que iba él conduciendo y tú durmiendo atrás o algo así. Él era un documental de su disco. Sí, estábamos siempre juntos allí y la verdad que esa época fue killer juntos, fue una época muy killer juntos. ¿Killer por qué? Estábamos en un momento los dos jodidos, nos separamos los dos de dos chicas que llevábamos toda la vida y nos quedamos como descolgadísimos los dos y nos ayudamos mucho y fue una época, fue de puta madre, la verdad, fue de puta madre. Sí, os cuidabais también, ¿no? Que eso... Sí. Y era esa, cuando te dejan una chica o algo, tienes que buscar a alguien que te aguante las chapas. Sí, ¿no? Sí, yo soy muy intenso además, tío. Me lo dijiste una vez tú, cabrón. ¿Yo? ¿Qué te dije? Me dijiste una vez. Leiva, tú no sabes que la gente piensa que eres poco intenso. pero tú eso lo sabes. No lo sabía, tío. La primera vez que alguien me lo dijo y de repente... Pero porque mucha gente piensa que la forma de hablar que tienes así de tan expresiva... Sí. La gente piensa que es fingida. Es que no, uno no se da cuenta. Ya, por eso, pero quiero decir que es como... como tan... ¿Qué te dije? Tan intenso, me dijiste, hostia. Bueno, pero eres muy intenso. Lo suyo es que tú seas intenso, yo no. Yo no tengo que ser intenso. Muy intenso. Bueno, hemos parado aquí, Mota del Marqués. ¿Dónde estamos? Mota del Marqués. Pues... Es que hay un castillo, ahí arriba, tío. Tengo la sensación de que he tocado en... aquí. Bueno, te pasa algo en cualquier sitio, te vas, ¿no? Las cosas fáciles se vuelven tan difíciles. La mierda casi flota ya en la superficie. Las previsiones son malas. Mamá, me vuelvo a casa con las demás. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Vamos a tomar un pinchito de tortilla y un par de cañas. Bueno, a mí ponmela sin alcohol, que yo conduzco. Muy bien. Pues sí, o sea, que no has desayunado porque no has dormido en casa. Cuéntame eso de que no has dormido en casa. Historia larga, tío. ¿Larga y truculenta? ¿O? No. Volvimos de Argentina. Sí. Según quedé, llegamos a las 2 de la mañana. Solté las maletas, me dormí, vi a mi perro, que llevaba 20 días sin... A los perros, sí. Y yo tengo un vínculo ahí con mis perros muy fuerte. Dormimos, yo vivo con Juancho, nos quedamos dormidos los dos allí, nos despertamos por la mañana sembrados, nos habían frito de... Sí, de picaduras. Y los perros habían... Los perros que están siempre por el campo habían cogido algo, tío, no sé, algunos bichos y estaba en mi casa llena, había una plaga de bichos. Llevo 2 días en casa. Se ha vuelto de Argentina, ha llegado... No, llego de Argentina, he dormido un día en casa, me he despertado, he hecho las maletas, me he ido al sillón de un colega y de ahí estamos... Bueno, salud. Atáquenle. Por la canción, ¿eh? Por la canción, yo creo que voy a... ¿Cómo hemos dicho que se puede llamar?
Yo creo que afuera en la ciudad. ¿Afuera en la ciudad? Sí. De momento, ahora mismo, ¿eh? Se me ocurre ahora mismo. Cambia mucho luego de los... pinchito de tortilla. Muchas gracias. 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 Igual salimos ahí a la terracita, ¿no? Sí, vamos a la terracita. Un momentito, que os doy un poquito de pan. Vale. Bueno, gracias. Uy, yo estoy a régimen, el... ¿eh? Pero bueno, venga, por ti, ¿eh? Leiva, lo hago por ti, ¿eh? Este es el desayuno de... España. Del rock. Sí, es verdad, esto es lo que desayunamos siempre que estamos de gira. ¿Sí? Sí. ¿Más que café y eso? ¿No? Sí, en el hotel hay gente que le gusta el buffet del hotel o... Yo me guardo el no desayuno porque nada más levantarme no me entra y... ¿Y aguantas hasta las 12 y pico? Luego uno. Hacemos un pinchito y... Bueno. Aquí tenéis. Pues vamos a salir fuera. ¿Podemos salir fuera con esto? Perfectamente. Que la lío. Vale. Se me cae la birra, chaval. No, yo... Está bien. Gracias. Venga, avanti. Lo que te hace experto de estar de gira es en tortillas, tío. Ya identificamos las tortillas de Huevina, las que no, las del norte, las del sur. Somos expertos en tortillas. Bueno, y está rico. Habréis hecho un máster en geografía vosotros. Es la parte bonita de este oficio, ¿no? Conocer gente, conocer sitios, conocer las comidas de los sitios, conocer las culturas de los sitios, las fiestas de los sitios, los olores de los sitios. Sí que se nota. Sí, a mí lo de los olores me impacta, tío. Yo voy a los sitios y... O sea, cuando entras en Galicia es alucinante. No me dejes hablar, te puedo desarmar. No me digas lo que es mejor, todo es ciencia ficción. Tengo miedo. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Es un sitio que nos descubrió Kim. Kim es el manager de Vetusta Morla. La primera gira que hicimos en el 99, yo creo que fue, o en el 2000, con Pereza, y nos hicimos una gira así de clubs por Galicia. Y de repente, pues, vamos al Náutico. Nos dijo pasar por allí, tocamos allí. Y de repente, pues, descubrimos un lugar mágico, tío. Las luces se hacen grandes, el viento del presente nos da y lo malo crece a cada instante. Deja que sea, nada es tranquilizante, el miedo nos descubre y se va, así son los días del cantante. Deja que sea, no hay más. Si todo lo que viene se va a golpe de volante, tengo que volver a mi planeta, colgado de la luna en soledad. El viento nos sacude de verdad aquí arriba. Reducto, un sitio así en una playa, un garito de rock, de música en directo, donde hay una familia de gente. El dueño es Miguel de la Cierva, un hippie loco, encantador, enamorado, apasionado apasionado de la música. Toca el pedal steel y la guitarra. Él tocaba con los Limones. Vale. Y fuimos y nos quedamos una semana. ¿Así?
fuimos a tocar, era el último concierto de los cuatro que hacíamos, nos quedamos una semana, nos hicimos amigos de todos. Es como una cosa bastante hippie, se hace la comida entre todos, comes, te recoges tu platito, ayudábamos ahí a vosotros, a los técnicos, a los músicos y todo. Sí, ¿no? Es lo que tiene el Náutico, porque es un sitio que... Lo que tiene es un encanto de la historia del sitio, de la gente que está allí levantando ese proyecto desde hace mucho tiempo, el vínculo que se crea en los veranos, porque es gente que va a trabajar todo el verano allí, los cocineros, los camareros, gente que vive allí. Y luego se ha convertido en un sitio de referencia de músicos, ¿no? Y luego de repente, pues, nosotros empezamos a ir hace pues, 12 años o 13 años o por ahí, a tocar. Hemos ido todos los años. Al principio íbamos mucho con Pereza y luego he ido a tocar con Iván, con Soel, con Quique, he ido con Hot Legs, he ido solo, bueno, he ido con todo el mundo. Y es un sitio que no te... Su oferta no es el mejor equipo, el mejor... Su oferta es vente a tocar a este sitio y quédate unos días. Tengo que grabarlo en mi cabeza, subir al escenario principal. Es todo lo que quise conquistar en la vida. Sacude de verdad aquí arriba. Sí, señor. Que no mueran los cantantes, Emma. ¿Cómo se llama? Que no mueran los cantantes. Que no mueran los cantantes. Sí, o los cantantes, no lo sé. Es un homenaje al oficio, ¿no? Sí, homenaje al oficio. Las canciones estas, por ejemplo, ¿las cambias luego cuando entras en el estudio, no? ¿Letras estas ya están como cerradas o qué? De letras, sí, o sea, está como cerrado, pero siempre hay versos mejorables, entonces en el estudio... ¿Te pasa a veces que los cambias? Sí, mucho. Versos suelo cambiar en el estudio. Lady Madrid, por ejemplo, no era... Y que luego tiene, fíjate, el éxito, ¿no? Estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Esto lo tenía. Lo que no tenía era... Pitillos ajustados, era de Burning, Ronaldo y Lou Reed. Y nunca hablaron los diarios de Lady Madrid. Eso lo hice en el estudio. Y luego ha tenido un éxito la frase de sí. Sentido. Luego ha funcionado muy bien. Y además seguro te preguntaba en las entrevistas de los Burning, de los Ronaldos y tal. Eso fue en el estudio. Qué bueno. Las metáforas esas que haces cuando en aviones había un par, que era como cuando algo ocurre sí. Y hay heridos, sí. Hay como saltáis en pedazos, ¿no? Daños como colaterales. Daño colateral, o sea, desperfectos que provoca una serie de cosas que... Sí, sí, sí. Pero me gustan los símiles esos de dejaste dos heridos. Hemos dejado al final dos heridos graves. Sí, dos heridos graves. Desperfectos claves. Desperfectos claves. Ambulancias, naves. Eso es un temazo también, ¿eh? Eso es Leones. Leones, ¿no? Sí. Soy un peleón. Esa. Puedo con el sol, pero cuídalo conmigo. Tomo medicación. El lunes cuesta el martes, imposible sin tu voz. He esquivado un tiro, me han rozado dos. Vámonos, taca. Somos bichos raros, lentos y asustados. Nos matábamos tal vez, nos moríamos de sed. Nadie los dos a la vez, viviéndonos como dos leones del dinar. Todos heridos graves, desperfectos claves. Ambulancias, naves. Y al final, dos heridos graves, desperfectos claves. Ambulancias, naves. Sí, esa
cosa es bonita, ¿eh? O sea, muy bonita. Ese disco ahí va a ir muy chula, tío. La que cantáis con Calamaro es cojonuda. Sí, Amelie. Esta es la canción más... Es muy calamariana. Más importante de los conciertos, tío. Desde el principio. Y nunca fue single. Es de estas canciones que... Bueno, tiene esa cosa muy de Calamaro que era yo solo busco... Sí. Que me tiemblen las piernas. Que seas de esas que nadie recomienda. Yo solo busco... Que nadie lo entienda. Que nos rajan por la espalda al pasar. Y que nos siga la prensa. Los cabrones de la prensa. Vuelva a dejar que pase. Vuelva a dejar que pase. Vuelva a dejar que pase. Creo que va a quedar un buen tema. Sí, me gusta ese. Es especial y es... Es un tema ahí que tiene pinta de que va a ir. Que va a ir en el disco, que va a ir bien. Sí, veo que tiene... No sé el qué, pero tiene esas cosas que tienen las canciones que dices, esta va a salir. ¿Cómo descartas luego las otras? Pues, en general, consensuando con gente. Tiene que venir alguien de fuera a ayudarte. En mi caso, con colegas, con Pop, con Juancho... Mi hermano, con amigos músicos, con amigos de bandas y te tienen que ayudar a decir esta y al final se quedan las mejores, Es que el debate de un disco tiene que ser cuáles son las mejores canciones para este disco. En el momento que empiezan a entrar otros elementos, ya no se está haciendo las cosas como se tienen que hacer. Que hay otras voces que no deberían entrar. Sí, o que se esté pensando en otras cosas que no sean las mejores canciones y esta es un poquito más rock y esta es un poquito menos pop, vamos, no. Tienen que ir las mejores. Claro. Si hay siete lentas, que son las siete buenas, tienen que ir. Por lo menos desde mi punto de vista. Hombre, ahora si quieres te dejo yo un rato por ahí solo para tocarte la canción, pues si se te ocurre la última estrofa. O sea. Sí, hombre. En un sitio tranquilo, donde haya... donde tengas un poco de intimidad. Me acuerdo llamándome mi contestador. ¿Ah, sí? Sí. Como hacía Tommy Lee cuando estaba preso en la cárcel. ¿Tú no sabías eso? No sabía. Estaba preso en la cárcel, se le ocurrió una canción y se llamaba y se dejaba la canción del contestador. Pues igual, llamarte a ti mismo y cantar un verso o hacer una melodía o... Pero contestador, ¿qué sale del contestador? Nada, ¿no? Salta directamente el contestador. Bueno, estás llamando el número pa. Deja tu mensaje y tú dices... Y cuelgas el día y luego lo escuchas. Venga, hasta luego. Y la verdad que funciona. Lo que me parece realmente alucinante es cómo los músicos, no te hablo de los años 50 que ya había reproductores, antes, cómo se acordaban de sus composiciones. Sí. Me parece alucinante. Alucinante, tío. ¿Cómo? O sea, yo tengo que grabarlo enseguida porque se me va. En dos minutos se me va una melodía que me parece buena. En dos minutos. O sea, tengo que... ¿Cómo harían? No lo sé, tío. Supongo que sabrían música y escribirían o retendrían. ¿Tú solfeo no sabes escribir? No, yo no sé. Bueno, sí. Lo tengo un poco difuso de cuando estuve estudiando percusión clásica, que era todo solfeo. Pero no sé escribir música, no. Yo soy de libreta y grabadora. Tengo una grabadora...
suena como el diablo, pero que grabo las cosas y cuando tengo algo lo grabo, lo escucho al día siguiente y me sirve muchísimo. Lo escribo en notas, notas de voz, me grabo, escribo, claro. Es que hay que estar muy pendiente. Realmente, cuando te viene algo hay que tener un operativo mínimo para poder apuntarlo. ¿Y no te ha pasado como le ha pasado a Keith Richards con Satisfaction? Que en sueño se le ocurrió la melodía. El riff del Satisfaction era... Eso decían de... McCartney dijo que soñó la melodía de Yesterday. A mí no me ha pasado todavía. No. Todavía no he soñado con Yesterday ni con Satisfaction. Hola. Hola. ¿Qué tal? Claro. Sí, hombre, claro. ¿Cómo te llamas? Antía. Antía. Nombre bonito, ¿no? Muy bonito. ¿Te gusta Leiva o qué? Sus canciones, digo. Sí. Gracias. Venga, pues una foto. Nadie se hace fotos conmigo. No me extraña tampoco. No sé cómo será cuando no disparas un impacto brutal como si nada. Cada vez que me lo pides lento, cada vez que me susurras para. De los golpes y seguir disimulando que aún no me conoces. Y afuera en la ciudad sigue lloviendo. Na, 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 na. Hasta ahí tengo. Hostia, qué buena, tío. Hasta ahí tengo. Me gusta lo de vuelco, ¿no? Como has dicho, sí. Cuando. Cada vez que me lo pides, vuelco. O sea, volvemos a hablar del amor otra vez. Sí, volvemos a hablar de querer lo que te hace daño, tío, ¿sabes? Esto que... Y que no puedes evitarlo. Sí, que estás viendo cómo algo te está tirando para abajo y te está haciendo polvo y... Pero dices, pero no puedo, pero necesito una vez más. Sí, sí, es una adicción a una persona, a una cosa. Sí, pero lo necesito un rato más, ¿no? Y esta canción habla de eso, pero tengo que terminarlo. Me gusta mucho el estribillo. Y afuera en la ciudad sigue lloviendo. Na, 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 na. Como un incendio. Quiero terminar así. Vamos a matar muriendo. Está muy bien. O sea, vamos a muerte. Vamos a muerte. Vamos a muerte. Y afuera en la ciudad sigue lloviendo, no vuelvas a llamar, como un incendio, vamos a matar muriendo. ¿Cómo compones tú? ¿Cómo haces? ¿Primero letra, luego música o cómo haces? Bueno, habitualmente tengo más músicas que letras y cuando siento que me tengo que poner a trabajar es escribiendo. Con la música me sale bastante más fácil. Siempre tengo muchas músicas para escribir y me tengo que sentar a escribir y... ¿Te cuesta? Me gusta, pero me doy cuenta que joder, tengo un compromiso importante con la canción y creo que el texto tiene que ser bueno y me exijo y... Tardo en escribir porque creo que hay que contar cosas, tío. O dentro de las limitaciones de cada uno, ¿no? O sea, quiero decir, no todo el mundo tiene la facilidad que tiene Joaquín. Como un incendio, vamos a salir perdiendo. ¿Cuánto tiempo va a llevarnos reponernos de los golpes y seguir disimulando que aún no me conoce?
y afuera en la ciudad sigue lloviendo, no vuelvas a llamar como un incendio. Vamos a salir perdiendo. Pero, un momento. Pontevedra... No, no. Es que vale. Santiago no, tío. Nada, ya estamos jodidos otra vez, ¿eh? No, vamos bien, tío. Vamos como el puto culo. Que no, coño. Vamos a ir bien, tío. Vamos... ¡Ogrove! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bísimo! Que nos entra la crisis, tío. Sí. Hemos parado hasta la música, tío. Dale, de vidilla, ya estamos. Vamos de puta madre. Preciosidad, tío. Espectacular, ¿eh? Es que es espectacular. Un escándalo, tío. Si es que, tío, nos vamos de vacaciones por el mundo y en España tenemos los sitios más bonitos del mundo, tío, que no conocemos. Los malos momentos de hoy, las emociones salvajes, semáforo abierto yo. Mira tú, mira. Hola. Marro. Aquí de... ¿Cómo vas? De encierro. Llevo toda la tarde aquí rascando ahí. ¿Y avanzas o no? Sí, yo creo que tengo cosas. O sea, esto... Tengo el dibujo de la canción, pero... Pero yo creo que hay cosas, no sé. Cuéntame lo que tienes. Un impacto brutal, como si nada. Cada vez que me lo pides lento, cada vez que me susurras para. Cuando termino de escribir, bueno, cuando termino, no he terminado, pero cuando creo que tengo algo,
Lo que hago es leerlo en alto. Es como la prueba, ¿no? Sí, al leerlo en alto ves si... ves si las cosas que rechinan, las cosas que funcionan o que no funcionan. Y... léelo en alto, a ver. ¿Cuánto tiempo va a llevarnos reponernos de los golpes y seguir disimulando que aún no me conoces? Y afuera en la, ciudad está lloviendo, no vuelvas a llamar como un incendio. Creo que vamos a salir perdiendo. No sé cómo será cuando no haya ganas. Un invierno fatal viene de cara. Cada vez que me lo pide el cuerpo, cada vez estás más rara. ¿Cuánto tiempo va a llevarnos reponernos de los golpes y seguir disimulando que aún no me conoces? Y afuera en la ciudad sigue lloviendo, no vuelvas a llamar como un incendio. Vamos a matar muriendo. Y afuera en la ciudad sigue lloviendo, no vuelvas a llamar como un incendio. Vamos a una paliza nos hemos dado hoy, ¿no? Pues sí. Pero mira la luna que tenemos, tío. Sí. Hombre, lo que has compuesto hoy, tío, lo tienes, yo creo que casi lo tienes, ¿no? Yo creo que sí. Casi lo tengo y tengo la emoción contenida con las cámaras de no venirme arriba, pero yo creo que tengo algo bonito y cuando tengo algo bonito me emborracho como un piojo. No me asustes. No, hombre, bueno, no tenemos prisa, ¿no? No, pero estoy con la emoción de tener ahí un... Es un reto ponerte a escribir una canción así a lo loco y que salga o no salga, siempre está como el vértigo. Me podía haber ocurrido que no hubiese salido, ¿no? Sí, y ha salido algo que creo que es bonito, así que estoy contento y creo que... Yo creo que tengo algo... Una materia... Tengo chicha para trabajar, o sea, evidentemente hay mucho que hacer ahí. Pero estoy ilusionado con el tema, me gusta. O sea, confío en el tema como para que vaya en el disco, ya veremos. ¿Tú sabes lo que se dice de la gente que quita las etiquetas así mucho en el botellín? Que tiene la cola pequeña. No, 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 no. La típica. Que es un día de celebrar que tiene la canción casi. ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Jeff Lynne, ¿cómo estás, tío? Bueno, estoy regulero. Estamos tocados, ¿no? ¿Y tú? Se nos escapó un poco de las manos, pero bueno, pero bien, ¿eh? O sea, hombre, sitio mágico, ¿no? Sitio mágico del norte, precioso, estábamos con una luna increíble. Es verdad, tío, la luna. Mucha tensión y tuvimos que acudir a la ayuda de los dioses. Sí, bueno. La ayuda de los dioses. Pero bien, ¿eh? Estamos bien, estamos tranquilos. Yo no puedo desayunar ahora mismo, por ejemplo. O sea, esta manzana... Hombre, yo sé que es muy saludable, pero no voy a poder. ¿Tú desayunas esto además, habitualmente? ¿O qué? No, estoy fingiendo para que la gente vea que comemos bien, pero yo no. Pan integral, tío, ¿dónde vas? Comer pan integral en tu vida, tío. Yo no desayuno habitualmente. Yo parezco Juan Echanove, tío, en el país de la... ¿Cómo se llama? Comerse. Recorriendo el mundo, ¿no? Sabes que yo puedo ser temiblemente fiel. Cuando se te pase la emoción, ya sé, la historia se me fue de las manos. Voy a ser temiblemente fiel. Cuando se te pase la emoción, tal vez te pueda parecer demasiado. Ha, 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 ha.
Terriblemente fiel, qué terriblemente, terriblemente fiel. Voy a ser terriblemente fiel. Cuando se te pase la emoción, tío. Cuando se te pase la emoción. Te lo voy a copiar eso, tío. Sí. Está bien ese estribillo. Me dice, voy a ser terriblemente cruel para que no pierda la tensión. Tal vez la historia se me fue de las manos. Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción. Me mola, saco eso. Ya sé, te puede parecer demasiado. ¿Los acordes de la canción nueva que son complicados o qué? El estribillo es... Y afuera la ciudad sigue lloviendo. Y era mí. No vuelvas, no sé cuál es mí. A llamar. Vamos a salir, sí. Yeah. Ahí, eso es. Muriendo. Ahí te quedas arriba. Las cosas fáciles se vuelven tan difíciles. La mierda casi muerde ya la superficie. Las sensaciones son claras. Mamá, me vuelve. Cuéntame primero quién es Miguel. Miguel es el dueño de esto y el encargado de crear los lazos sentimentales que se han creado, bueno, que hemos creado desde hace muchos años y de gestionar este sitio tan, tan increíble. O sea, aquí, por aquí ha aparecido Leiva, tú cuando estabas con Pereza, El Solitario, Iván Ferreiro, Soel, Coque Maya, Kiko Veneno, Raimundo Amador ha ascendido aquí también. Antonio Vega. Antonio Vega. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo consigues eso? Pues no sé. Lo que he ido haciendo poco a poco ha sido involucrar a alguna gente para que me ayude, ¿no? Y él también es uno de los responsables, ¿no? Si a lo mejor Ariel Roth nunca hubiese tenido una referencia de él ni de Iván, pues a lo mejor nunca ha tenido más... Nunca habría tenido más oportunidad que el que pudiese tener cualquier programador de sala llamando a puerta fría al manager, claro. ¿No? ¿Y cómo fue esa primera vez, te acuerdas? Tenía 19 años. Nos trajo Kim, ¿verdad? Sí. El manager de Vetusta. Y fue como... Llegar a un sitio... Llegamos en un momento muy óptimo. Llegamos en agosto. A las 5 de la tarde, después de 4 conciertos reventados, y esto estaba con sol. Era maravilloso. Ya llegamos y dijimos, wow. O sea, aparte de que es un sitio muy bonito, que es, hay algo que sí, tiene la gente, magia que tiene aquí. La gente de aquí. Son la gente que lo lleva a lo que dice Miguel. Miguel es el cerebro y el que está aquí en verano y en invierno. En invierno es como un salón de casa, ¿no? Luego hay una serie de allegados y amigos de la zona, pues que de vez en cuando le dan vida, pero bueno, ya ves que en invierno pues ahora el bar está montado como una casa, ¿no? Lo divertido de esto es que ya no solo por la juerga y por el desparramo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que
es un lugar que te quieres quedar aquí. O sea, que... Eso, contarme, os ponéis muy serios, contarme anécdotas. Seguro que tenéis un par de historias. Y de hecho había una historia en la que creo que tocabas en Coruña, vosotros, sí. O en alguna ciudad por aquí cerca, a la 1 de la madrugada y a las 3 tocaban aquí en el Náutico. Y cogisteis una lancha. Y vosotros salís del concierto. Bueno, terminamos todo. Bajamos así. Y hay una lancha. Una lancha, un tipo aquí, nos subimos en la lancha a todo el público. Todo el público ahí. Nos subimos a la lancha y nos metimos con la lancha con el tío más loco que hemos encontrado. La lancha esa que va rápida, ¿no? Que como... rápida, ¿no? Que no pisaba el agua. O sea, ¡chu, chu! Nosotros pensamos, vamos a llevarnos una botella de whisky, tomamos algo. Ni de coña, ¿no? Es un sitio de verdad y es un sitio mágico y que si eres músico tienes que pasar por aquí. Yo creo que es indispensable, no por figurar, sino porque sí. Creo que te vas a llevar la maleta llena de cosas y de canciones. Y por el pulpo. Y por el pulpo. ¿Dónde está el pulpo? El pulpo. Que entre el pulpo. ¿Tomamos algo? Venga, va. Vamos a comer un pulpito, ¿no? Tengo miedo. Bueno, antes de nada, quiero disculparme por el atraco. De venir el momento del Náutico tranquilo de invierno y meteros focos y joderos la noche. Lo hacemos desde el cariño y para que tener ahí un guiño con el Náutico en el documental. Pero nuestra última intención es dar por culo una noche como hoy. Me quedo más tranquilo diciendo. Thank you.
cuánto tiempo va a llevarnos reponernos de los golpes y seguir disimulando que aún no me conoces.